Espera, 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 un segundo. Te has comprado un camarón, pero tu ordenador no es capaz de mover el 4K, ¿verdad? Y los clips de dron son un infierno de reproducir. Tengo un truquito que te interesa. Hoy en día la tecnología avanza muy deprisa. Todos los años las marcas lanzan nuevas cámaras cada vez más compactas, pero también más potentes. Sensores más grandes, más números de megapíxel, mayor resolución, pero eso también implica mayor peso en nuestros archivos. El Full HD ya es cosa del pasado. Los vídeos en 4K son cada vez más populares. Cámaras, incluso nuestros móviles, son capaces de grabar en resoluciones que hace unos años hubiésemos matado por tener. Pero ya te habrás dado cuenta de que nada sirve tener la mejor cámara o el último dron si tu ordenador no es capaz de mover el contenido. ¿O sí? Con este truquito podrás editar vídeos en 4K de prácticamente cualquier cámara con un ordenador normalito. Se trata de los proxies. ¿Y qué son los proxies? Los proxies son archivos de baja resolución que reemplazarán el material original mientras estamos editando. Imaginaros que tenemos un clip de la Sony A7S III, 4K, 422, 10 bits, son archivos muy pesados. Lo que haremos será crear estos proxies en 480 o en 720, por ejemplo, editaremos con ellos, pero a la hora de exportar utilizará la máxima calidad en 4K. Vamos a Premiere y os cuento cómo se hace. Vale, una vez estamos en Premiere, crearemos nuestra carpeta de footage y importaremos nuestros materiales, ¿vale? Una vez están importados, vamos a reproducirlos. Y veréis que va un poco como a trompicones. Vamos a probar con este otro, vamos a reproducir, empieza bien y de repente se queda congelado y tiene saltos. ¿Vale? Esto es lo que pasa cuando trabajamos con archivos tan pesados. Vale, pues ¿qué haremos? Muy sencillo. Venimos aquí, seleccionamos nuestro clip, botón derecho, proxies, crear proxies. Se nos abrirá esta pestaña y aquí veremos los ajustes preestablecidos que vienen instalados con Premiere y Encoder. En este caso es un archivo de 24 frames, podemos elegir resolución media. A mí lo que me gusta es que cree el proxy en una carpeta dentro de donde lo tenemos. Así nunca lo vamos a perder. Aceptamos y se nos abrirá en Encoder. Y se nos crea en Encoder y directamente empieza. Encoder creará el proxy, que podemos ver que nos lo ha creado. Esta es la carpeta donde tenemos nuestro footage, nos crea una carpeta de proxy. Lo podemos previsualizar aquí y vemos que es un formato mucho más pequeño. Vamos a hacer una prueba. Creamos una secuencia y en la secuencia lo tenemos. Y le damos al play. Vemos que sigue yendo a trompicones. ¿Por qué? ¿Es esto? Porque no está tirando del proxy todavía. Está tirando del archivo original. ¿Cómo lo haremos? Este clip, esta pestañita de aquí, que pone conmutar proxies. Si no la tenéis en el menú, la podéis coger desde aquí. En el más, pincháis en el más. Se os salen todos los botones y aquí lo escogéis. Conmutar proxies, lo pinchas, lo arrastras aquí, yo ya lo tengo, ¿vale? Y le damos a conmutar proxies. Vamos a darle a play, a ver qué pasa ahora. Ya no tenemos esos cortes, ya no tenemos esos saltos. ¿Qué está haciendo esto? Está leyendo el proxy. ¿Cómo sabemos qué clips tienen proxy y qué no? Aquí en nuestra carpeta, en nuestros materiales, tenemos una serie de información. La velocidad de fotogramas, los tiempos. Podemos darle botón derecho, visualización de metadatos del proyecto de Premiere Pro. Vamos bajando. ¿Dónde están los proxies? Proxy. Lo seleccionamos, aceptar. Y ahora, hacemos un poquito de scroll porque está al final del todo. Proxies, adjunto. Ya sabemos que este clip tiene un proxy. Vamos a crear otro, por ejemplo, este otro. El clip mío del último vídeo, vamos a reproducirlo aquí y pasa lo mismo, tiene saltos y cortes. Botón derecho, proxy, crear proxies. Le vamos a dar una resolución media, aceptar. Creando trabajos de proxy, saltaremos Encoder y en Encoder vemos que ya se está generando el proxy. Le damos un segundito, vale, ya tenemos nuestro proxy. Adjunto, ¿lo veis? Aquí lo pone. Ahora yo cojo este clip y lo pongo en el timeline. Vamos primero a quitar los proxies y vemos que va a tirones, ¿lo veis? Sin embargo, vemos aquí conmutar proxies, mirad ahora. Perfecto, sin ningún tipo de tirón. Eso es lo que haremos para editar nuestros vídeos. Después, a la hora de exportar, exportaremos en 4K
como si nada. Algo que debéis tener en cuenta es que los presets que vienen instalados solo te permiten crear proxies en formato horizontal hasta 60 fotogramas por segundo, pero esto tiene fácil solución. Os enseño cómo crear vuestros propios presets para todo tipo de formatos. Para ello iremos a encoder, pincharemos en el más y, como dice aquí, tendremos que crear dos ajustes, uno de ingesta y uno de codificación. Crearemos primero el ajuste de codificación. Se nos abrirá esta pestaña. Aquí en formato, en vez de utilizar codec H.264, utilizaremos H.265. Le diremos que coincide con la velocidad y le vamos a dar un nuevo nombre, que será encoder, coder, baja, 4K, 720, 120 fotogramas horizontal, ¿ok? Porque podemos hacer horizontal y vertical. ¿Coincidir con origen? No quiero que coincida con origen. Lo que vamos a hacer son presets de 720 horizontal. El resto lo dejaremos tal cual está y dejaremos todo tal cual está, ¿vale? Haremos OK y ya tendremos aquí donde está nuestro, bueno, aquí veréis que tengo muchos, ¿vale? Pero el que acabamos de crear es este de aquí. Ahora lo que necesitaremos será crear un ajuste de ingesta. Pinchamos aquí y aquí le vamos a dar ingesta, barra baja, 4K a 720, 120 fotogramas horizontal. Ponemos este nombre. Crear, copiar archivos en destino, esto da un poco igual, porque cada vez que creéis los proxies os preguntará dónde queréis guardar. ¿Vale? Tras codificación, utilizaremos H.265 y vamos a utilizar el ajuste predeterminado que acabamos de crear. Damos a aceptar, perfecto. Ahora, vamos aquí y vamos a hacer la prueba. Tenemos este clip de aquí, como hemos visto antes, está en 120 fotogramas y no hay forma de reproducirlo, ¿vale? Tenemos aquí, entonces, botón derecho, proxy, crear proxies. Y ahora, aquí, en formato, como hemos visto, vamos a utilizar el codec H.265. Añadir ajuste preestablecido. ¿Dónde se guarda esto? Bueno, en vuestro ordenador tendréis que buscar dónde está la carpetita de encoder y aquí tendréis los presets que habéis creado, el que hemos creado, aquí lo tenemos, lo hemos creado hoy. Ingesta. Elegimos este archivo de ingesta, listo, le decimos que nos lo guarde junto a nuestro proxy, a aceptar a encoder y vemos que ya está creándolo. Le damos un segundito. Perfecto, una vez termina nuestro proxy, volvemos a Premiere, vemos aquí que está el proxy adjunto, conmutar proxies, y ahora, ¿qué pasa si lo reproduzco? Va. Y eso es todo, chavales. Fácil, ¿verdad? Ya no tenéis excusa para editar vuestros vídeos en 4K y sacarle el mayor partido a vuestros equipos. Espero que os haya servido. Si es así, manito arriba, hacedmelo saber en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.